Remember those 50s hat-sporting fathers who stayed married, supported their families, and repressed women? Well, they're headed for extinction. In the majority of U.S. cities, young women are now higher paid and more educated than their male counterparts. This has not stopped the Globe and Mail's Margaret Wente from recently warning us about the dangerous male energy still remaining. Men with less testosterone are nicer, more social, and less aggressive, she says. Such men won't, quote unquote, wreck the world. ¿Qué hola, YouTube? Bueno, quería hacer un video un poquito más largo que el que hice con respecto al tema de Occidente, la masculinidad tóxica y todo esto, por el tema de Ucrania y Rusia. Hay gente que no entendió los videos que yo hice en las despedidas de los soldados y todas estas cosas. La realidad es que la guerra, históricamente, por más que se quiera decir que en este tiempo no existe género, no existe sexo, no existe nada, eso solamente ha sido provocado por el bienestar de Occidente. Yo lo he repetido hasta el cansancio. En Cuba no se puede comer tanta mierda. En Cuba no se puede ser tan come mierda. Los padres se reportaban, eran más largas las faldas y los hombres daban enfrente al problema en vez de la espalda. A harmless man is not a good man. A good man is a very, very dangerous man who has that under voluntary control. Y yo llegué aquí, en Uruguay vi una partecita, pero todavía no había pegado eso tan fuerte. Pero cuando vine para acá y empecé a ver toda esta locura, yo me quedé impresionado realmente. Me quedé muy, muy, muy impresionado porque yo decía, ¿y esto qué cosa es? No hay sexo, no hay género, no hay esto. Yo soy lo que quiera ser. Y si yo me autoidentifico como millonario, ¿qué le hacemos a esto? ¿Me vas a sacar los millones del banco y me lo vas a dar? Bueno, quizás en el metaverso eso sea posible. Pero por ahora no es posible en el mundo real. Y muchas veces yo creo que los momentos difíciles, que es ese dicho que dice que tiempos malos crean hombres fuertes, que es como un ciclo, ¿no? Buenos tiempos crean hombres débiles crean tiempos malos crean hombres fuertes crean buenos tiempos, y es como el ciclo redondo, ¿no? Y yo me quedé así, yo dije, ¿y por qué simplemente no podemos construir hombres fuertes que mantengan los buenos tiempos y ya está? ¿Por qué no podemos hacer eso? Y cuando digo hombre me estoy refiriendo a humanidad, ¿ok? Hombre como significado de humanidad completa. Porque yo creo que el hombre y una mujer en una unión son uno solo. Así es como lo veo yo. En mi casa, por ejemplo, mi dinero, mi mujer lo tiene igual. Todo lo que yo gano es la misma cuenta, compartida para los dos. Y si algún día ella se decide separar de mí, pues bueno, ese dinero será de ella y yo empezaré de cero. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo decidí que ella y yo íbamos a ser uno junto con el chamo. Like one of the central female stories, let's say, if the hero archetype is the central male story, there are variants of hero archetypes that are relevant to women, and one of them is Beauty and the Beast. And you know, Beauty isn't interested in the guy who isn't the Beast. She's interested in the guy who's the Beast, and that's exactly right, but she's interested in the guy who's the Beast that can be civilized and disciplined, right, and who can use that in the service, well, let's say, of a family. And that's exactly, well, that's exactly how it should be. Así como yo veo la vida. Esa es mi manera de ser. No digo que tiene que ser la de todo el mundo. Yo digo como yo lo veo. ¿Okay? Creo que es así como se genera la confianza. Creo que es así. Yo no puedo vivir escondido de mi mujer. Yo no puedo vivir escondido de la gente que me quiere. Yo no puedo todo el tiempo vivir escondido. Ay, si me agarra el teléfono y ve que yo estoy... No, yo no puedo vivir con eso. ¿Okay? Yo a ella toda la vida le he hablado claro. Sí, tengo un tiempo que es para el ejercicio, tengo un tiempo para esto, tengo un tiempo para lo otro. Tú y yo somos uno, pero yo también tengo mis cosas que necesito hacer por mí, obviamente. En todo lo demás somos uno. Pues donde sale uno va a salir el otro. Es así. Should be a monster. You know, because everyone says, well, you should be harmless, virtuous. You shouldn't do anyone any harm. You should sheath your competitive instinct. You shouldn't try to win. You know, you don't want to be too aggressive. You don't want to be too assertive. You want to take a back seat and all of that. It's like, no. Wrong. You should be a monster, absolute monster, and then you should learn how to control it. Ahora, yendo al tema de lo que está sucediendo en Occidente, es cada vez debilitando más a los hombres. Mientras China y Rusia estaban haciendo exactamente lo contrario, probablemente la última década completa. Llevamos fácil 20 años debilitando a los hombres. Hace un tiempo yo hice un video de una película que se llama Sangre, Sudor y Lágrimas, creo que es como se llama así, o Sangre, bueno, no recuerdo, que es esta película de Mark Wahlberg con La Roca y todo eso. La mayoría jamás desarrolla su potencial. Yo supe desde niño que no era como la mayoría. Y me comieron porque me dijeron, no, esto es una comedia. No,
no es una simple comedia. Esto está moviendo, de alguna manera, la ventana de Overton hacia pensar que los hombres que van al gimnasio, los hombres que entrenan, todos se dopan, eso es lo primero, todos se dopan, todos son burros tontos y todos quieren dinero fácil. O sea, eso es mover la ventana de Overton hacia ahí e intentar justificar que todo el que va a un gimnasio como yo es un tipo cabeza hueca, es un tipo que no tiene cerebro de ningún tipo. Eso es lo que se intenta. Sin embargo, nunca han mirado, imagino yo, a Arnold. Por eso cuando entren los esteroides en este chocolate macizo, hermano, ¡voy a ser imparable! ¡No voy a hacer tacos nunca más! Que pasó por el cine. Ah, pero no era buen actor. Ya, y tú tampoco lo eres. Pero Arnold llegó ahí. Y después fue gobernador de California. Tan bruto no era, ¿eh? Tan bruto no era, que salió de por allá, por Europa, vino para acá y llegó a ser gobernador de California. Tan bruto no sería, me imagino yo. Bueno, más allá de eso... Voy a poner mi filete en sus tacos, hermano. Todos comerán un poco de esto. A eso me refiero. Eso es lo que se está intentando promover en esta sociedad. Los hombres fuertes son todos brutos, son todos tontos, todos se dopan, todos se meten testosterona. Y lo absurdo de todo esto es que se está intentando hacer lo contrario, masculinizar a la mujer. Entonces, hay que aplaudir a la mujer que se mete hormonas masculinas, a la mujer que toma testosterona, que se inyecta testosterona. Hay que aplaudirla porque va a ser más masculina y hay que feminizar más al hombre. O sea, Occidente está metido de verdad en un círculo vicioso que yo no veo por dónde puede salir bien esto. Si no se ataja a tiempo, que ya no se ha atajado a tiempo, lo estamos viendo. Tenemos el presidente más débil de la historia en Estados Unidos. ¿Por qué ustedes creen que Putin decidió hacer lo que está haciendo ahora mismo? ¿Ustedes creen que es casualidad? Putin puede ser todo lo que ustedes quieran. Puede ser un hijo de Putin, si ustedes quieren. Pero ese tipo es re inteligente. Es un hombre muy, muy, muy inteligente. Y él sabe por qué este es el momento exacto para hacerlo. Él lo tiene muy claro. Él sabe por qué es ahora. Es que tenemos la generación también en Occidente más débil de la historia. Gente que se enojan por esto que yo estoy diciendo ahora. Gente que va a escribir en los comentarios, pero tú eres un machista, opresor, no sé qué, me estás ofendiendo. Ah. Gente que va a hacer eso en los comentarios. Se los aseguro. Porque este es un tiempo en el que las palabras... Mi viejo siempre me decía a mí, las palabras no rompen huesos. No te pelees, trata de no pelearte porque yo era así. Yo era así. Tenía, no sé, era así, en mi tiempo, por cosas que me pasaron en la infancia. Pero siempre me decía, recuerda que las palabras no rompen hueso. Recuerda que las palabras no rompen hueso. Pero es que este tiempo todo es ofensivo. Hay que cortar todos los discursos de odio. No puedes decir tal palabra en YouTube. ¿Saben cuántas palabras yo no puedo decir aquí ahora mismo? Hay una cantidad de palabras que yo no puedo decir. Que tú te quedas así y tú dices, pero por favor. Por favor, o sea, ¿qué estamos criando aquí? Pollos de granja estamos criando. Zero amount of dangerousness is the wrong amount of dangerousness for the autonomous citizen. Yeah. I think people should be encouraged in some sense to be as dangerous as they can be and still be civilized. Mm. That's a great motif, well, I think for women and men. Yeah. For both. It's like, yeah, man, you should be dangerous. It's like, no, you should be nice. It's like nice. The distinction between nice and weak is very, very difficult to make. Mm. Now, if you're a horrible monster and you've got that developed and you can be civilized and decent, like more power to you. It's one thing I really like about Joe Rogan. You know, he's an absolute bloody monster. He's really, really, really tough. Yeah. And yet he's very truthful. He's very forthright. Like, and all that toughness is integrated into his character. And it makes him a formidable interviewer because you can tell, like, he won't budge. No. Not a bit. He's yeah. also extraordinarily funny, so it's cool to see him. Esa es la generación de Occidente. Pollo de granja. ¿Qué es eso? Aquí no hay gallo de pelea ya. Aquí todo es pollo de granja. Y ojo, que yo de ninguna manera aquí quiero hacerle una oda a la guerra ni nada parecido. Ese no es mi interés. Mi interés es que si tú no te preparas lo suficiente para la guerra, que ojalá que no llegue nunca, que ojalá que nunca la tengas que echar, pero que si tú no te preparas lo suficiente, va a llegar a ti. Porque el mal no va a dejar de trabajar. No va a dejar de trabajar. La gente que quiere joderte no van a dejar de estar ahí. Y cuando te vean débiles, van a tratar de joderte. Y aquí estoy hablando ya en términos de naciones. Y miren que yo soy libertario y que hay libertarios que dicen, no, las fronteras no existen. Lamentablemente sí existen. Y lamentablemente Rusia sí le puede pasar con los tanques por arriba de Ucrania. Lamentablemente se nos olvidó en los últimos 30 años, donde Estados Unidos estaba haciendo prácticamente la policía del mundo, se nos olvidó que estas cosas pueden pasar, que se le puede pirar la cabeza a un líder de esto y puede querer recuperar. Ojalá que, mira, ojalá que yo me esté equivocando, ojo, ojalá que yo me esté equivocando. Pero un líder de esto puede querer recuperar todo su antiguo territorio y puede querer crear la gran Rusia de nuevo y se le pueden meter estas cosas de grandeza en la cabeza. Ustedes recuerden, Putin, ustedes lo ven ahí ahora, pero este tipo viene
de la Unión Soviética. ¿Ok? Putin viene de la caída del campo socialista. Él estaba en Alemania en ese momento, trabajando. Putin es un ex agente de la KGB. Yo no estoy diciendo que Putin ahora mismo es comunista ni nada parecido. Su comportamiento lo es. Su manera de ver y de enfrentar todos estos conflictos que estamos viendo lo es. Cualquier presidente del mundo se iba a sentar a negociar durante un año, dos años si era necesario, todo este tema. Todo esto se iba a negociar. Sin embargo, él no. Él simplemente fue y dijo, pa' aquí, pa' allá. Y vamos a ver qué pasa si no continúa. Yo espero que no continúe. Porque realmente, si él continúa cualquier otro país, ya es guerra mundial. Y eso yo creo que nadie lo quiere. Y creo que es algo que la gente no entiende. Creo que es algo que la gente no está comprendiendo todavía. Es verdad que hay similitudes entre lo que hizo Hitler y lo que está haciendo Putin ahora mismo. Hitler en Polonia, Putin en Ucrania. Hay similitudes. La principal yo creo que es que Occidente se ha quedado como diciendo, ¿pero cómo? ¿Esto no podía pasar? ¿Quién se imaginó que a estas alturas, como estamos, un mundo globalizado, que todo el mundo depende de todo el mundo, que los chips se hacen en Taiwán, que el petróleo, precisamente Rusia produce muchísimo petróleo y gas, se lo vende a Europa, que es el 40% de su Producto Interno Bruto? Uno no se imagina estas cosas. Uno se imagina que en este tiempo se hacen más cálculos económicos, se es más inteligente y se trata de una manera civilizada. ¿Ya te das cuenta de que no? El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aseguró este miércoles que el presidente estadounidense Joe Biden sabe que la única alternativa a las sanciones contra Rusia es una tercera guerra mundial. Crees que la oscuridad es tu aliada, pero tú solamente la adoptaste. Yo nací en ella. Y claro, cuando digo que Occidente se está pegando un tiro en el pie, es por esto. Cada vez jóvenes más débiles, mientras aquellos dos países están haciendo exactamente lo contrario. Ustedes no lo están viendo, pero las redes sociales en China, por ejemplo, están literal prohibidas. Las redes sociales occidentales prohibidas en China. No Facebook, no Instagram, no esto, no lo otro. Ellos tienen sus propias redes sociales prohibidas. Esto de feminizar al hombre constantemente y en todas las series sacar y todo eso, no. Y entonces, a mí lo que me da un poco de gracia es que los altos jerarcas que tenga Occidente, que no sé quiénes son, ya no me interesa si es George Soros, si es Bill Gates, si son los Rockefeller, no me interesa. Evidentemente Biden no es, porque pobrecito está chocheando el tipo. Pero los grandes jerarcas aquí, ellos piensan que ellos pueden salir ganando si tienen, o sea, primero, si producen menos hijos, y segundo, si tienen una generación de hombres más débiles. Por lo que sea, porque lo vemos en Hollywood constantemente, películas como Aves de Presa que son fracasos. Y yo digo, ¿quién está pagando esas películas si se sabe que van a ser fracasos? Todos los hombres son malos en Aves de Presa, búsquenlo para que ustedes vean. Películas como The Shape of Water, una película muy bien hecha, por cierto, de Benicio del Toro. Muy bien hecha, a mí me encantó la película. Muy bien realizada, muy bien editada, muy bien todo, guión, todo lo que tú quieras. La Forma del Agua se llama la película, que la mujer se enamora de un pez. Todos los hombres son malos. Hasta el negro, que es una minoría étnica, es un cobarde que no está dispuesto a defender a su mujer. Parece humano. Se para en dos piernas, ¿cierto? Pero fuimos creados a la imagen del Señor. No creerán que así luce el Señor, ¿o sí? Y entonces, constantemente bombardeo contra la masculinidad. Macho malo, macho opresor. Bueno, ven acá, ahora. Porque yo pensé que cuando llegaba el coronavirus, yo dije, todo esto va a cambiar. Ya Occidente se va a centrar ahora en lo que es importante. No, se agudizó más todavía la estupidez de feminismo, la ideología de género, todo eso, se agudizó más todavía. Bueno, capaz que ahora empiecen a entender. Y si no lo entendemos con esto, y Putin sigue adelante, en algún momento lo vamos a entender. Quizás es cuando estemos viviendo todos en un desierto, los que queden vivos. Pero en algún momento vamos a entender que sí, que hay hombre y mujer, y que sí hay diferencia. Que el sexo sí importa. En algún momento lo vamos a entender. Es lamentable que se intente feminizar al hombre y masculinizar a la mujer. Es muy lamentable. Sobre todo porque, por ejemplo, las hormonas masculinas, la testosterona principalmente, es teratogénica. Y los niños nacen con defectos genéticos. Entonces, cuando te dicen un hombre puede salir embarazado, no. Es mentira. Es mentira. Un hombre no tiene los órganos para salir embarazado. Lo siento, esto es ciencia pura y dura. Lo que tú tengas en tu cabeza, en tu imaginación, ya se verá si Occidente se sigue de alguna manera pegando tiros en el pie, porque ya no es en el pie. Ya probablemente este tiro que se ha pegado es en el hombro, con la debilidad que hay a día de hoy. Dedicando miles de millones de dólares a ideología de género y a todas estas cosas. Occidente se pensó que estaba solo en el mundo. Y gastando miles y miles de millones y endeudado y endeudado y endeudado. ¿A dónde vas a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Bueno, plantéense esto la próxima vez que voten.
aunque prácticamente ya votas derecha, votas izquierda, es lo mismo, si el PP hace lo mismo que el PSOE en España. Pero bueno, nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. Should be a monster. You know, because everyone says, well, you should be harmless, virtuous. You shouldn't do anyone any harm. You should sheathe your competitive instinct. You shouldn't try to win. You know, you don't want to be too aggressive. You don't want to be too assertive. You want to take a back seat and all of that. It's like, no. Wrong. You should be a monster, an absolute monster, and then you should learn how to control it.